eso lo hubiesen arreglado antes. Es un organismo público donde ellos legalmente están haciendo esto. Si no, no lo harían. No se metería en un quilombo. ¿Tenemos que hablar de esta manera? Hay que hablar. ¿Ustedes quieren mantener el diálogo o no? Sí, pero mantenga. ¿Y por qué ellos no cumplen tampoco? ¿Por qué no vienen a hablar cuando tienen que hablar? Claro. ¿Tienen que hablar? Hay que hacerlo en otro momento. Claro, lo tenéis que haber hecho antes, no ahora. Ahora, ustedes como antiguo propietario de la zona, pero... Este conflicto viene de hace muchísimos años, ya hemos pasado 4 gobiernos y el problema siempre estuvo, o sea, hemos pasado 4 gobiernos y siempre en la lucha de nuestro territorio, no es de ahora. Nosotros en realidad, te cuento para que lo entiendas desde el principio, nosotros teníamos un acuerdo con el municipio, un acuerdo de palabra, que ellos vinieron acá, lo hablamos, que nos reunimos con Laura Juárez, directora de Medio Ambiente, y con Bergonzi. Y la comunidad mapuche estaba respetando ese acuerdo, estábamos trabajando tranquilo en conjunto con el municipio porque estaban trabajando los guardias ambientales también. De hecho hay un guardia ambiental que es Oscar, que es de la comunidad mapuche. Estábamos trabajando en conjunto respetando lo que es el acuerdo que teníamos con el municipio, ¿no? ¿Qué comprendía ese acuerdo? Que ese acuerdo consistía en dejar en pie este posteo, que este posteo no está cortando el paso a la gente está ingresa caminando, como ustedes verán, está la tranquera abierta, que los autos ingresan y estacionan lo que es en la ribera del río. Lo único que impide este posteo es el paso a los cuatri, a las motos, a las bici, que es lo que está haciendo terrible daño en el territorio, en la pastura de los animales, porque si bien sabemos que somos pequeños productores y que han vivido toda la vida acá, viven de los animales, así que esto es territorio... más que nada lo territorio de los animales, y lo que afecta mucho la costa del río es la bajada de los animales donde bajan a tomar agua. Y es donde la gente se ubica toda acá molestan a los animales, así como la gente toma sol, también los perros de los turistas, que los perros de los turistas no conocen los animales, los chivos, hay mucha mortandad de animales, de chivos. Y han buscado alguna solución, nosotros, digamos, porque el municipio también tiene la queja de la gente, digamos, que no puede también disfrutar de la costa del río. No sé por qué el municipio puede decir eso, de que la gente no disfruta la costa del río, cuando nosotros estamos dejando pasar la gente a la costa del río. Si ustedes vienen un fin de semana, van a ver lo que es la ribera del río, llena de autos, de estacionamiento, donde estaciona la ribera del río. Así que el municipio, no sé, ayer la escuché en los medios a Laura Juárez y dice todo lo contrario a lo nuestro. Todo esto, si ustedes caminan, me gustaría que fueran abajo allá, la tranquilidad que hay, cantan hasta los pajaritos, lo habrán visto ustedes ayer en el noticiero, hasta los pescados, unos pescados así, hay una tranquilidad total, los animales andan comiendo tranquilo. Esa es la tranquilidad que queremos nosotros, los dueños de las tierras. Ya estuvo la gente del municipio y ¿qué les exigió? ¿Quieren levantar el palo? No, nosotros estamos acá porque ayer de hecho se acercó lo que es el municipio de Roca con camiones, con topadora, y la verdad que esa es la forma que actúa el señor intendente, ¿no? Soria. Él no deja actuar la justicia, viene y actúa él por manos propias. Y de hecho ayer no dejamos levantar el posteo porque no traen una orden judicial. Y bueno, y acá estamos ahora esperando, a ver, pero no... Y si de hecho llegamos, nosotros lo que queremos es esperar al municipio que se acerque a alguien y ir al diálogo, no llegar a esto, a violencia, a tener que levantar con una topadora. ¿Por qué? Si no somos delincuentes, estamos defendiendo nuestros derechos, nuestro territorio, no estamos usurpando, somos de acá, hay gente que ha vivido toda la vida, no somos gente de afuera.